Buenos días, estamos en el acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional OP057-2019 relativo a los trabajos de pavimentación a base de concreto asfáltico de la calle Aldama, tramo de eje vial Juan Gabriel a Boulevard Óscar Flores Sánchez en Colonia Nuevo Hipódromo en el municipio de Juárez, Chihuahua. Y siendo el día 8 de mayo de 2019 a las 9 horas, fecha y hora fijadas para la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional mencionada. Y reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas ubicada en el primer piso del edificio Abraham González de la calle José María Pino Suárez, número 100, zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, las personas que suscriben el presente documento. El acto presidido por un servidor, Mario Valles, por delegación del arquitecto Francisco Javier Arroyos, director general de Obras Públicas, en representación del ente público convocante, procedemos a recibir los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los siguientes licitantes. Los vamos a ir nombrando porque entre sus propuestas. Constructora Eléctrica Fer. Velo Urbanizadora. Eitza Constructora. A continuación, procedemos con la apertura de los sobres que contienen propuestas técnicas y económicas. De las propuestas recibidas, es una revisión cuantitativa. Empezamos con la propuesta técnica de Constructora Eléctrica FED. La propuesta técnica de Constructora Eléctrica, carpeta 1 a la 2, cumple, carpeta 3 a la 4, cumple. ¿Cuántas su propuesta técnica se recibe para su análisis detallado según sus originales? Gracias. Seguimos con la propuesta de técnica de Velo Urbanizador. Gracias. La propuesta técnica de Velo Urbanizadora, perdón, porque carpeta 1 a la 2 cumple, carpeta 3 a la 4 cumple. Por lo tanto, su propuesta técnica se recibe para tomar ese taller, según los originales. Gracias. Luego está la propuesta de Itza Constructora. Propuesta técnica de Constructora, carpeta 1 a la 2, cumple, carpeta 3 a la 4, cumple. Por tanto, su propuesta técnica se recibe para su análisis detallado, se vuelven sus originales. Gracias. Seguimos con la propuesta económica de Constructora Eléctrica.
La propuesta económica consultora del café, carpeta 1 a 2, cumple, carpeta 3 a la 4, cumple. Por lo tanto, su propuesta económica se recibe para su análisis detallado. El monto de su propuesta sin IVA es de 1.402.646 pesos con 69 centavos. Repito, 1.402.646 pesos con 69 centavos. Monto sin IVA. Seguimos con la propuesta de Velo Urbanizadora. La propuesta económica de Velo Urbanizadora, carpeta 1 a la 2, cumple, carpeta 3 a la 4, cumple. Entonces, su propuesta económica se recibe para su análisis detallado. Y el monto de su propuesta sin IVA es de 1.448.300 pesos con 89 centavos. Repito, 1.448.300 pesos con 89 centavos. Monto sin IVA. Por último, seguimos con la propuesta de Itza Constructora. Propuesta económica. La propuesta económica de dicha constructora, carpeta 1 a 2, cumple, carpeta 3 a la 4, cumple. Entonces, su propuesta económica se recibe para su análisis detallado. Y el monto de su propuesta sin IVA es de 1.468.493 pesos con 26 centavos. Repito, 1.468.493 pesos con 26 centavos. Monto sin IVA. Vamos a continuación a generar el acta definitiva de esta. Acto de presentación de estructura de propuestas para que venga a traerse para que la firmen. ¿Está pasada? ¿Firma? ¿Quién te pongo acá? Ok, vamos.